Hi guys, welcome back to my channel. So today, as you can tell from the title, I have a full face of makeup. I'm doing this video in Spanish. Now, I am doing this intro in English, well, this bit of the intro in English, just so you know, if you're an English speaker or you don't speak Spanish or anything like that, I'm gonna try to put the subtitles. I've never done the subtitles or something, so this is gonna be hard because I also speak hella fast too. Maybe not as fast in Spanish, but yeah, let me just start speaking Spanish. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nicole, por si nunca han visto mi canal o visto mis videos. Yo normalmente hago mis videos en inglés. Yo nunca he hablado español en mi canal. Creo que una o dos veces se me han salido como palabras o le he contestado a alguien en español, pero nunca he hecho un video en español y así de sentarme y empezar a hablar con ustedes. Espero que les guste. Me trabé un poco al principio, obviamente estoy un poco tímida, nerviosa, porque nunca he hecho un video en español. Entonces a veces me cuesta un poco de trabajo, pero si no sabían y habían visto mis videos antes, yo nací en México, nací en Ciudad de México. Entonces sí hablo español, hablo mejor inglés que español, aunque sea raro, y aunque sea raro, pero hablo mejor inglés que español. Y por eso hago todos mis videos en inglés, porque es como mi lengua madre, es el primer idioma que aprendí. Pero bueno, eso ya es otra historia de cómo, o sea, quién soy yo y todo. Pero ya, ya no voy a alargar más este asunto y ya directo al punto, al grano. Entonces, espero que les guste el video y vamos a empezar. Ok, primero me voy a poner este bálsamo de labios. Yo había puesto crema en la cara y esa crema es como, funciona también como un primer. No sé cómo se dice primer. ¿Cómo se llama el producto en español? Ay, no tengo idea. Entonces no voy a usar el que siempre uso, el naranja, el de Nippon Fab. Nada más voy a usar la BB Skin hoy, nada más para intentar que no se vean las malditos granitos que tengo aquí en la barbilla. La verdad, mi piel se siente muy lisa hoy. Me puse una mascarilla de Glam Glow, creo que es la de... Es la morada en un envase como amarillo y es morada y hace burbujas, no sé cómo se llama. Va a estar la liga de todos los productos, como siempre, va a estar en la... description box. En la descripción. Whatever. Voy a usar la base de Maybelline Dream Urban Cover. Creo que aquí no la venden en México, pero la venden en Inglaterra. Y ahí la compré. No sé por qué no la venden aquí. No la he encontrado. Si la venden aquí, por fin, díganme. Voy a hacer lo mismo de siempre. O sea, siempre agarro mis dedos. Ay, y por cierto, me quité las uñas hoy. Perdón si se ve medio madreada la de este dedo. Se me levantó hace como un mes cuando traía las uñas. Estaba lavando los trastes y se me atoró con la manija del fregadero. Y me salió un moretón en la puta uña. Como siempre, no estoy haciendo nada nuevo ni nada complicado. Nada más para grabar el video y ponerme algo de maquillaje que sea rápido y fácil. Y no tengo que hacer gran cosa ahorita porque ya es tarde y nada más lo estoy haciendo para este video, como lo he dicho. Para corrector voy a usar, bueno, corregirme estas ojerotas que tengo, más oscuras que mi alma. Voy a usar el corrector ELF 16-Hour Camo Concealer. Eso es lo que me pasa cuando empiezo a cambiar de día más bien rápido. Igual voy a difuminar todo con la esponja, como siempre, nada fuera de lo normal. Esta es mi rutina literal todos los días, o sea, sí. Hago como un maquillaje para, no sé, estar en la casa o hacer cualquier estupidez, ir al súper. Algo de todos los días, o sea, que no tengo que ser como súper duradero. O sea, no tengo que ir a un antro, no tengo que hacer maquillaje más de 8 horas. Pero súper blanca y pálida, enferma. Creo que sí se ve un poco mejor. Es que está un poco oscuro el cuarto, está lloviendo, hay una tormenta y no hay nada de luz. Y aparte está encerrado en el cuarto y no se ve nada. Entonces intento que se vea como más natural, pero... Ahora que ya mi cara no tiene ninguna dimensión ni nada. Ya voy a usar la base de L'Oreal Infallible Longwear Shaping Stick Foundation. En el número, ¿qué? 220 Toffee Caramel. Bueno, ya. Me puse demasiado ahí, carajo. Ya no me voy a poner más porque en serio voy a aparecer. Bueno, usando la brocha de Real Techniques, la brocha número 402, el setting brush que siempre uso, voy a
difuminar. Esto antes de que me vea con Donald Trump y una zanahoria. O sea, sí, un poquito, pero no, porque como estoy tan blanca, no sé si te das cuenta. De lo que me suenan los cachetes, para que no parezca así, tipo Donald Trump y zanahoria. O sea, sí, obvio, lo voy a difuminar más. Nada más me voy a poner aquí, ¿no? Para que te coma la papadota que tengo aquí. Ahora con la mini brochita que se impuso para el corrector. A mi nariz, pues. Para hacer el contorno de mi nariz. Suena bien raro cuando digo contorno de mi nariz. Hay una brocha difuminadora para los ojos. Voy a agarrar esta y tratando de difuminar aquí todo el contour. El contorno de mi nariz. Para hacerla un poco más delgada y que no sea tan, no gorda, pero ancha, porque no tengo ninguna dimensión después de que parezco, después de parecer como un fantasma ahorita. Ahora usando la paleta esta de Revolution, igual la encuentras en Inglaterra que no la venden. Es el Ultra Cream Contour. Debe ser uno de los correctores para cubrirme lo rojo de estos venenos que tengo aquí. Y con el otro de la esponja nomás le voy a... Bueno, me explotó todo el rubor aquí, el blush. Me explotó en la bolsa de maquillaje. Ya me quedé así. Y agarré un Kleenex porque no me... Y ahora con esta brocha voy a... Le voy a usar nada más de esponja con lo que le queda de base y de corrector y volver a difuminar todo lo que tengo. Quedó ahí, no sé si es exacto. Voy a usar el polvo traslúcido, este es el de RCMA. Con una brocha igual a la brocha de Real Techniques. Con una brocha más grande de VH Cosmetics, que no sé si lo puedes conseguir aquí en México. Esta marca sí la compré antes en México, pero no sé dónde buscarla ni dónde encontrarla, así que no sé, no tengo ni idea, no vivo aquí, pero voy a intentar buscarla. Y si la encuentro, obviamente voy a poner la liga en la descripción para que puedan comprar los productos si quieren. Obviamente estamos en cuarentena, así que quédense en casa, mejor pidan a su casita si lo pueden pedir a la casa. Son muy buenas brochas, la verdad sí me gustan muchísimo, ya llevo un buen rato con ellas y vale mucho la pena. Ok, bueno, ahora estoy usando la paleta Makeup Obsession Give Me Some Sun. Esta otra vez es un producto que además consigues en Inglaterra porque ya vivo y ya lo compré. Entonces, perdón, no tengo paletas de contorno que puedo conseguir aquí fuera de la de NYX. Sé que NYX y Anastasia lo puedes conseguir aquí, es lo que tenía antes de que comprara esta, pero no funciona bien. Voy a ponérmelo en los lugares donde me puse la base para hacer como contorno o broncearme la cara. Escondérmelo, papá. Usando una brocha de ojos, que es como en angulito. No está ni recta ni redonda ni nada. Es la que uso para hacerme el contorno de la nariz. Aquí. Y nada más para broncearme un poquito más para que se una toda la cosa. Usé la... Para el contorno usé la sombra Buff y ahora para broncearme voy a usar la sombra Ray. Con una brocha igual de VH Cosmetics, pero esta está planita. Voy a poner poquito. Digo poquito y yo sé que no es poquito. Ya, a mí me vale madre. O sea, solamente va a ser para aquí quedarme en la sala. O sea, no voy a hacer gran cosa, pero voy para verme bien, para verme decente para usted. Los que están viendo, no sé ni de dónde estén viendo este video, capaz si también son aquí de México, o sea, mis amigos de México, sí, hola, ¿cómo se llama esta chingadera? Iluminador. Voy a usar el de Becca Champagne Pop y el de Mary Illuminizer. Sé que el de Becca lo pueden conseguir en Sephora y sé que este lo pueden conseguir en Sally. Igual, esta brocha la que estoy usando ahorita es de Morphe, es el M510, 510, y me gusta mucho porque sí difumina y recoge bien el producto. Con esta mini brochita, o sea, nada, es la que uso para iluminar mi nariz. Ahora con la misma brocha que usé como para ponerme polvo debajo de los ojos. Set my face, set my eyes. Bueno, ponerme polvo. Voy a usar una más para
difuminar más el iluminador que me puse aquí abajo. Ah, que nunca les dije, el rubor que usé era de la paleta VH Cosmetics, la de Nude Blush. Y usé estas dos últimas sombras con una brocha que de hecho vino con la paleta Full Exposure de Smashbox. Esa también creo que la puedes conseguir en Sephora. No sé si todavía sigue en venta, pero mira, vino esta brocha. La amo, la adoro. Y usando la paleta Morphe 3B Cure Nude, que es mi favorita porque tiene tres sombras y es lo que uso todos los días. O sea, cuando hago maquillaje me llenen X con papel y literal nada más empiezo a difuminar desde afuera en esta forma circular. Y lo difumino. Ay, no puedo hablar bien. Es la primera vez que grabo un video en español y la neta no creo que me estoy viendo simplemente bien. Pero estoy intentando, ¿ok? Intento. Pero bueno, básicamente hago eso. Veo un poco de sombra ahí. Un poco de sombra aquí abajo. Esa es la café clara. Luego la rosita nada más me la voy a poner aquí como para darle un poco más de... Okay, para cejas, igual voy a usar otro producto de Morphe, que es el Micro Brow Pencil. Y es en el tono, la sombra, el tono, ¿no? Chocolate Mousse. Ni me quiero hacer bien las cejas porque sé que me voy a desmaquillar en 2 horas. Ay, ya las cagué. Vamos para el video. Para enseñarles cómo hago mis cejas en español. Me maquillo las cejas. Those brows in Spanish. Amo como dije, no me voy a hacer las cejas, pero no nada de eso. Y creo que me han salido mejor que los últimos 3 videos. Qué ridículo. Para ponerme el gel de cejas que voy a usar es el de Anastasia Beverly Hills. Es el transparente. Ese también lo puedes conseguir en Sephora. El spray para sellar toda la cara y el maquillaje, el que voy a usar es el de Morphe, el Continuous Setting Mist. Este es mi spray favorito. Es una lástima que no lo puedes conseguir aquí en México, especialmente este tipo de cosas, porque cuando lo presionas no te deja como manchitas o esos así como, no sé, como esas gotitas a veces gordas que te salen con los sprays normales. Es muy fino. O sea, como ven, es mi maquillaje de todos los días, normal, nada diferente, pero lo que vamos a hacer diferente hoy es ponerme un lipstick rosa. Y yo nunca uso rosa, siento que no me queda muy bien, o sea, no es, o sea, mi favorito, prefiero el rojo o cosas más nudes, más naturales, pues. Pero al chile, hoy usaré rosa. Me corrí un poco el labial aquí. Este labial, por si querían saber, es el de Super Matte Ink de Maybelline en el número con 120 Artist. Pero cuando se corre aquí voy a usar un poco de corrector, igual de la misma paleta de Revolution. Y aquí me voy a corregir esta. Es como andaba diciendo que, oh, se me hizo los ojos súper bien, ¿no? Con mamba y medio. Y ahí voy. Lo que les estaba diciendo de este labial es que me encanta y lo recomiendo muchísimo porque son indelebles y duran mucho tiempo. Al final del día como que sí te secan un poco los labios, pero si te pusiste igual bálsamo de labios antes de que te pusieras el lipstick o empezaras a maquillarte, no vas a tener ningún problema, yo digo. O sea, al menos que tengas los labios muy muy secos sí te van a molestar, pero no creo que te molesten tanto. La verdad, sí, duran muchísimo, son indelebles. Como dije, la duración, ¿no? Como ven, enchinando las pestañas. Este enchinador de pestañas lo compré en Inglaterra en Boots. La máscara de pestañas que voy a usar es la Maybelline Lash Sensational. Es la que es a prueba de agua y es la única que uso. Rímel máscara de pestañas, como le quieras decir. Que ya, así, lo pongo así. No es tanto, mis pestañas están súper chiquititas, así que no hay gran diferencia, la verdad. Pero lo que sí me voy a poner, voy a ponerme pestañas postizas. Me voy a poner las de... ¡Ay, cabrón! Voy a usar unas de Ardell. Creo que son las... El número 502. El número de pestaña. El tipo de pestaña, pues. Hice un desmadre con el pegamento aquí arriba. Entonces, cuando me pasa eso, lo único que agarro es un delineador negro y me hago una línea así arriba para que no se note. Para que parezca intencional. Ya. Un último spray. Y bueno, este ya es el look completo, mi maquillaje, o sea, es básicamente mi maquillaje que uso todos los días. El simple, la rutina normal, con un lipstick rosa que nunca uso. Y me puse pestañas, positas diferentes y ya.
No es gran cosa, la verdad. Solo quería hacer este video en español para cambiar las cosas un poquito. O sea, siempre hablo en inglés, nunca he hablado en español. Ya habían varias personas que me habían pedido que hablara en español. Y no sé, como que nunca quise. Y ya hasta ahorita lo estoy haciendo, pero bueno. Bueno. Pero bueno, este es el look completo, ya terminado, ya terminé el video. Espero que les haya gustado. Si sí les gustó el video, por favor no se olviden de darle un like. Y por favor suscríbanse a mi canal, ya casi llego a 200 suscriptores. La verdad, lo apreciaré muchísimo si suscriben a mi canal, si son nuevos y nunca han visto mis videos. Obviamente es el primero que hago en español. Entonces, si les gusta este tipo de video, por favor déjenme un comentario. Escríbanme algo, díganme, de alguna forma háganme saber que sí les gustó para que haga más en español. Porque no sé si les vaya a gustar, obviamente mi canal nada más les hago en inglés. Entonces, bueno, ya para no decir más cosas, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.